Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Lo primero, antes de nada, daros las gracias por pasaros por este vídeo y por el canal. Si estáis viendo esta pequeña introducción, es que por temas de copyright no voy a poder subir de forma pública a YouTube los episodios de la serie real que nos ofrece Quantum Break. En la caja de descripción encontraréis un enlace. Realmente no sé todavía en qué plataforma. Puede que incluso en YouTube de forma oculta o tal vez Dailymotion, Vimeo, pero bueno. Encontraréis un enlace donde os llevará a la plataforma que sea donde está subido el episodio correspondiente. Cada vez que hay un episodio de este tipo, pues ocurrirá la misma jugada. Porque ya sabéis que me apetece que disfrutemos la experiencia completa y no quiero que os perdáis nada de Quantum Break. O sea que sin más, un saludo a todos y gracias. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Quantum Break. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por vuestra compañía y vamos a continuar con Quantum Break, con la historia de Jack Joyce, ese hombre que después de un accidente en un experimento científico pues tiene la habilidad de modificar a su antojo el tiempo, una habilidad, un poder realmente increíble que por supuesto, pues por la parte que nos toca, nos da muchísimo, muchísimo juego. Como veis, habíamos terminado el acto 1 al final del capítulo anterior, o sea que sin más, vamos a comenzar ese acto 2. Veinticinco horas después de la fractura del tiempo. My name is Paul Serene. I founded Monarch Solutions 17 years ago with a very clear purpose. There are those who would question my actions. I'm recording this as a final statement of vindication, a testimony of how things came to be. I've always been devoted to my mission, never deterred from my goal, no matter the sacrifice, because I've seen where this leads. I've seen where it all ends. We have a problem. No word from Jack Joyce's transport. It should have arrived here by now. We may have a traitor on the inside. You're due for your treatment. I'll find who's behind this. Find Jack. That's a priority. Get your best man on it. There's more. As you know, Jack's level of interference led to unexpected complications. Witnesses from the university were transported here. You need to take a look. We can't afford any further obstacles at this stage of the plan. Now I see two options. Nudo uno, línea dura, relaciones públicas, pulsering. Remove any loose ends. But if those witnesses disappear, the public will start asking questions. Potentially turn on Monarch. Tenemos en principio la misma habilidad, ¿no? De la vista temporal. ¿Qué tiene Jack? We had acquired the old Riverport industrial area and dry docks for our Cronon operation back in 2010. After the incident. Esto recordáis que lo sabemos porque leímos aquella lista que tenía aquella chica en durante aquella digamos, pues, ¿cómo decirlo? Aquella, no me sale la palabra ahora. Aquella especie de protesta contra Monarch por la, digamos, el intento de derribar esa biblioteca. Había una especie de pancarta donde había una línea temporal que nos decía lo que había ido haciendo la gente de Monarch y en una de estas era, pues, que en el 2010 habían comprado esta zona. Y si no lo hubiéramos leído, no nos habríamos enterado. Pues mira, para eso sirve pues leer pues todos los archivos, documentos que nos vamos encontrando en la historia. Además, yo creo que ofrecen muchísimas cosas interesantes, ¿eh? Creo que dan un extra de información que realmente, pues es en mi opinión, es muy interesante. Entiendo que hay gente que no le gusta, pero bueno, lo siento de veras. Choice is yours, but keep in mind, the men will view your decision as a unified strategy moving forward.
Acabo de ver a lo lejos la figura, exacto, de la cabra que tenía Paul en su oficina, en un laboratorio. I want this delivered to my office. What is it? A reminder. Recuerdo, cierto. De cuando estuvieran en Utah, ¿eh? Vale, ese es el núcleo. I suggest we deal with the issue at hand. Liam Burke over there can explain the situation in more detail. Liam Burke. How long until the Corps is ready for transport? It'll be en route to Monarch headquarters in less than an hour. Installation should be complete before the gala. Good. El núcleo de la máquina. Jack would never understand the necessity of what I'd done. It wasn't the death William deserved, but his knowledge posed too great a risk to our plan. Expediente de William Joyce. William Joyce, categoría consultor del proyecto Promenade, testigo de la operación del robo del núcleo. Objetivo, capturarlo vivo si es posible, entregarlo a Paul Seren. Historial relevante, hermano distanciado de Jack Joyce, físico de renombre. A los 19 años planteó la existencia del campo Cronon. Creó el primer prototipo de máquina del tiempo. Desarrolló la contramedida. Se unió al proyecto Promenade para consultar como consultor tras la muerte del Dr. Kim. Cualidades a destacar, historial de comportamiento regular, aunque sin diagnosticar es probable que padezca un trastorno esquizofrénico. Muy inteligente, una mujer desconocida le advirtió sobre la fractura. Puede que tenga información sobre las operaciones relacionadas con Cronon de Monarch. Se niega a aceptar la estabilidad del fin de los tiempos. Puede llevarlo a un comportamiento impredecible. Informe. El Dr. Joyce estará presente en la sala de la máquina del tiempo durante el inicio de la fractura a las 4:15. El equipo acechador cubrirá todas las salidas. El equipo cazador esperará hasta las 4:16 para interrumpir la sala de las máquinas del tiempo. Debe restar a William Joyce en cuanto llegue. Hay una cosa que no me gusta y ocurría lo mismo en Alan Wake, y es que tú tienes, bueno, digamos que tenemos un camino prefijado, como veis, pero bueno, puedes separarte un pelín para intentar buscar información, documentos, pero siempre hay algún personaje que te está presionando. Vamos, vamos, vamos. Déjame en paz, tío, ¿sabéis lo que os quiero decir? Siempre tienes un personaje secundario por ahí, un NPC que te está diciendo, vamos, sí, tenemos que seguir, la gente te está esperando, y molesta, a mí me molesta muchísimo. It was the first time I'd visited the Ground Zero operation in ages. The location I'd arrived in when I went 17 years back in time. The location where my fate was sealed 6 years ago. Zona verde, zona roja, zona amarilla. Parece como una especie de onda expansiva, ¿eh? We had Jack in custody. But I was starting to witness visions from the future which made it clear that could change very soon. Expediente de Jack Joyce. Jack Joyce, categoría ciudadano testigo de la operación del robo del núcleo. Objetivo, capturarlo vivo si es posible, entregarlo a Paul Seren. Historial relevante, amigo de Paul Seren antes del accidente. Padres fallecidos, se crió solo desde la adolescencia porque su hermano se distanció de él. Antecedentes penales en Massachusetts. Robo mayor de vehículo, agresión simple, intento de atraco, robo. Menudo pieza Jack, ¿eh? Se marchó de Riverport en 2010, no volvió hasta el incidente. Adiestramiento con armas en Laos, armas de fuego ligeras y pesadas. Arrestado por cargos relacionados con armas en 2015, cargos retirados. El año pasado todavía lo arrestaron. Cualidades a destacar, historial de comportamiento violento bajo presión. Carencia de respeto a la autoridad, sin conocimiento sobre la fractura, la operación es en Monarch. El inicio de la fractura volverá a Jack Cronon activo. A Jack Cronon activo. Puede poseer habilidades de Cronon bajo nivel. Informe, Jack Joyce estará presente en la sala de la máquina del tiempo durante el inicio de la fractura a las 4:15. El equipo acechador cubrirá las salidas. El equipo cazador esperará hasta las 4:16 para irrumpir en la sala de la máquina del tiempo. Aproximarse Jack con cautela. Tendrá acceso a Cronon durante ese tiempo. Se prevé que las habilidades de Cronon no se manifiesten hasta 2 horas después del inicio de la fractura. Arrestar de inmediato. Obviamente está todo completadísimo, ¿eh? Aquí ya lo conseguimos todo. Y esta es la chica. Sir. Who is this? Amy Ferrero. She's one of the witnesses. Amy. Awaiting your orders on how to proceed. La chica del mail. Activar nudo. Paul, we need your decision on how to proceed with the witnesses. My powers grew stronger even as the Cronon syndrome worsened. I could choose a path that would become the actual future, but it wasn't optional.
The moment wouldn't end until I made up my mind. Impactos de nudo. El poder del nudo revela dos futuros posibles. La decisión que tomes en cada nudo cambiará tanto la historia del juego como la del programa en vivo. Elige sabiamente. Mantén pulsado para mostrar postura dura. Mantén pulsado para mostrar relaciones públicas. Vale, Amy Ferrero era la chica que lideraba pues esa especie de protesta contra Monarch. Postura dura, no lo veo tampoco postura dura. Realmente era una chica, bueno, en principio era un grupo de gente en contra de Monarch, sí, pero en principio pues era algo completamente pacífico. Tampoco creo yo que haya que ponerse. Tampoco creo que haya que ponerse duros, ¿no? Initialize a PR campaign. I want a statement. And that violence was because of Jack Joyce. Monarch would take a PR-friendly approach and manipulate the public into siding with us. Our lies would give us control. The manhunt continues as authorities search for Jack Joyce. Hey, somebody sneak around down there. Hey! I think that's Jack Joyce! We'd use the media to expose then hunt for Jack. I uploaded all the files I stole on that USB stick from the Monarch security station. But the eyewitnesses would be out there, and Jack would learn our secrets. Vale, mantén pulsado para mostrar postura dura. Nos las muestra primero, los caminos que tenemos. Any potential threats to our plan need to be erased. Wait! Monarch would take a hardline approach. Crush all obstacles, eliminate all witnesses. It would be harsh. But I had made hard choices for the greater good before. I dug through the area and I found everything I could on your bro. This is messed up, man. I trusted Monarch. But the people of Riverport would turn against us. You murderer! Our secrets would be safe, but the public would hate us, and Jack would gain new allies. Monarch's got no authority to stop you, and you tell that to everybody on that bridge. Uf. Vale, Serene opta por la postura dura, ordena que se eliminen a todos los testigos de la universidad. Serene opta por la campaña de relaciones públicas, manipula los medios para incriminar a Jack Joyce y culpar del incidente de la universidad. Vale, obviamente, aquí siempre gana o pierde a alguien. Aquí vemos que en relaciones públicas, pues digamos que Serene manipula los medios y entonces hace que, digamos, a la opinión pública se ponga en contra de Jack Joyce. Aquí el gran perdedor es Jack Joyce, pero aquí, en postura dura, el gran perdedor es, pues son los testigos de la universidad, que son los que sufren pues las situaciones. Pero realmente Jack Joyce sale reforzado porque consigue, digamos que consigue apoyo de la gente. Hombre. Ah, esta es una situación bastante complicada, ¿eh? Digamos que se pone bastante más fácil. La decisión es dura, la de postura dura, pero yo creo que es bastante mejor, obviamente, para Jack. We're taking the hard line. Any potential threats to our plan need to be erased. Take her and the others to the Ground Zero operation. Make it quick. Painless. No, wait. Please! Menuda pinta de elemento que tiene el amigo Polcho. Jack.
I use my power to guide us, to decide how to best prepare for the inevitable end of time. That gives the chosen few a chance to survive. I've seen the end of time. Vale. Nude 1, línea dura. Has decidido que Serene opte por la línea dura. Amigos, bueno, el 30% de la comunidad está de acuerdo con tu decisión. Vale, continuamos. 'Ondas de expansión. Has visto un episodio de la serie con todas las ondas cuánticas desbloqueadas. Increíble. Acto 2, el lugar perfecto para esconder algo. Let's talk about the dry dock incident. Monarch operatives transported you from the university to the ground zero operation at the shipyard. Still upset about that, huh? You were secured, unconscious. Cierto. Will? Liam Burke went to retrieve you, and you were gone. How? Sleepwalking. Step away, right now! Vemos la escena ahora, de Liam. You have 3 seconds till I pull. I better y de Beth. And you're a marksman. Escoge las armas. We know Beth Wilder assisted you in some manner. Then I'm guessing you know the rest. No, because everybody who saw what you did next is now dead. Bien, vamos allá. I didn't have a clue where I was. Acto 2, parte 1, área industrial. Never questioned it because it didn't feel real. Still waiting to wake up. Fuentes de Crono. Usa visión temporal cuando veas parpadear a su icono para localizar fuentes de Crono. Aquí hay una. Reúne fuentes de Crono para que Jack mejore sus poderes. Presiona para ver el menú de mejoras. Bien. Vale, pulso activo. Coste 1. Usa regate temporal y aceleración temporal. Revelará por un tiempo la ubicación de los enemigos. Detención. Detener. Coste 6. Vale. Tenemos solo uno, ¿no? Pulso activo. 4. Tenemos que comprarlas, vale. Detener el tiempo o regate. Puedes ver la ubicación de los enemigos por más tiempo. Fuerza aumentada. Aumenta la duración de detener el tiempo, lo que permite que las balas se acumulan antes de que colapse. Concentrar tiempo, que se activa al apuntar, durará más. No sé cuál hacer, ¿eh? Vamos a hacer este. Concentración aumentada. Vale. Concentrar tiempo, durará más. Sobrecarga del Cronon. Has mejorado un poder temporal. Vale, de momento no podemos comprar ninguno más, obviamente. Vale. Bien. Vale, 1 de 7 fuentes de cronos encontradas. Podemos subir por aquí. También por aquí. ¿No podemos subir ahí arriba, en serio? Tenemos que poder de alguna manera. Es que está todo completamente parado.
No, ahí no nos permite subir. Vale, pues nada. Tampoco nos vamos a agobiar por eso. De acuerdo. Ahí arriba sí. Beth Wilder risked blowing her cover to rescue you. Sounds like you didn't exactly return the favor. No, I didn't. Algo ocurrirá más adelante con Beth. Y no parece que vaya a ser nada bueno. The old industrial area. Why am I here? La vieja zona industrial, abajo. Curioso, ¿eh? Como vemos ahí un graffiti de la escena que acabamos de ver ahora mismo. Only way forward. Aquí no podemos subir. Detrás de esta chapa. Objetos destructibles. Una visión temporal para resaltar los objetos destructibles a tu alrededor. Estupendo. Abrimos un pequeño camino. Por aquí no hay nada más. Vale, podemos volver... podemos volver a construirlo. Disparadores temporales. Algunos disparadores temporales permiten que Jack manipule la línea de tiempo de algunos objetos específicos. Y ahora supongo que... vuelva de nuevo. Muy, muy, muy genial, tío. Aquí hay uno. Okay. Doesn't last. Hay uno por aquí. Noted. Otra. When the fracture broke time, some objects became unstable. With my new abilities, I can manipulate their timelines, rewind them. Vale, podemos mejorar. Vamos a mejorar fuente de Cronon. Vale, vamos a mejorar. No podemos aquí, diarios y mejoras. Vale. Fuerza aumentada, aumenta la duración de detener el tiempo, lo que permite que las balas se acumulen antes de que colapse. Y pulso activo, pues la ubicación de los enemigos por más tiempo. Vamos a hacer pulso activo. Compramos. Vale. Bien. ¿Por qué se pierde? Bien. Ah, sí. Vale, es algo temporal, entiendo. Vale. No es que podamos hacerlo. Es algo temporal. Entiendo. Sí, es algo que no es que dure, no es que quede como estaba. Digamos que puedes volverlo atrás X tiempo, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Luego dejo de apretar y directamente al ratillo. Pues vuelve a caer, se vuelve a romper. Vale, y parece que tenemos más munición. There's gotta be another way in there. Vale, entiendo. Tenemos que volver a hacer nuestro camino. Bien. Grande Jack. Gran trabajo. Obviamente, lo vuelvo a repetir porque obviamente los que estáis de jugar o los que seguís los juegos de Remedios sonará muchísimo, ¿no? Ciertos toques, el apartado gráfico, movimientos, situaciones que recuerdan muchísimo a Alan Wake. Muchísimo, muchísimo. Still no word from Burke on Jack Joyce's position. Very well. Ready a chopper for me at the dry dock. I'm heading to the island. Paul. Seeing Paul's face on that screen. It was some kind of sick reminder. I couldn't escape what had happened, what he did. I needed to know why.
But part of me wanted to put a fucking bullet in his head before he could open his mouth. Want us to send additional teams to search for Joyce? Negative. Focus efforts on disposing of those witnesses. Clear any trace of our involvement. Jack will come to us at the island tonight. During the gala? You're sure? Positive. Dispose of the witnesses. En una gala en una isla. Una gala en una isla. Efectos colaterales de la universidad para operación de la zona cero. Vale, parece solo un mail. Como todos debéis saber, nos hemos encontrado con unos imprevistos durante la operación de recuperación del núcleo de la Universidad de Rivenport. Como resultado, nos hemos visto forzados a abordar un enfoque más directo que ha traído una atención no deseada. Esta atención debe ser eliminada. Paul Serena ha dado órdenes directas. Como su consejero jefe y director de operaciones, me aseguraré de cumplir estas órdenes. Debemos tomar una postura dura con cualquier cosa que ponga en nuestro riesgo nuestro plan. Estas son sus directivas. A ejecutar a todos los testigos. Todos los testigos de nuestras acciones en la universidad deben ser ejecutados sin prejuicio. Dichos testigos han sido transportados a la operación de la zona cero. No podemos arriesgarnos a dejar ningún cabo suelto a estas alturas de la operación. Realizar las preguntas de rutina y luego ejecutarlos. En cuanto a los civiles que no son testigos directos pero que han estado presentes, le podéis intimidarlos para que guarden silencio. Los supervisores a cargo de la operación de la limpieza evaluarán cada uno de estos casos. Si se considera poco satisfactoria la efectividad de los métodos más suaves, no dudéis en ejecutarlos involucrados. No nos arriesgaremos en absoluto. Ayudará en el transporte del núcleo. El núcleo de la máquina del tiempo ha sido transportado por aire desde la universidad hasta el dique seco cerca de la operación de la zona cero. Todo el personal disponible debe ayudar a preparar al núcleo para su transporte encubierto por tierra hacia la torre Monarch para que sea instalado. Encontrar a Jack Joyce. Se ha perdido el resto del transporte que llevaba Jack Joyce poco después de llegar a la operación de la zona cero. Liam Burke está al mando de un grupo de búsqueda para encontrarlo. Si alguien posee información que facilite su captura, debes comunicársela directamente a mí. La cosecha de Cronon. Hasta que se encuentre a Jack Joyce, asignaremos personal de seguridad adicional para proteger los perímetros de la operación de cosecha del Cronon y la zona cero. También posicionaremos a los equipos para que patrullen los almacenes suministradores circundantes. La preparación de la gana de Monarch. Si alguien no ve su rol reflejado en alguno de los cuatro puntos anteriores, entonces debe ayudar con la preparación de la gana de Monarch de esta noche, que se llevará a cabo como estaba planeado. Habrá más información al respecto. Cualquier pregunta en cuanto a la seguridad puede ser dirigida a Liam Burke. Cualquier otra persona puede ser dirigida a vuestra supervisor. Parece. Lista de testigos para eliminar de Monarch. Un diagrama que contiene la lista de todos los testigos que van a ser ejecutados. Vale, está por ahí Nick. Que Nick, lo comentasteis en el primer capítulo. Nick tiene la misma cara que iba a tener el protagonista de Quantum Break, en la primera vez que se mostró. Y en las primeras imágenes artísticas y demás, aparecía ese mismo tipo. Pero luego, obviamente, pues contrataron al amigo Sean y dejaron a Nick, pues como. No sé, como tipo, básicamente, como personaje secundario. Vale, Jordan y Nick. Un segundo. Vale. Un mapa. Mapa de la zona de extracción. Protocolo de la zona. Zona verde. Habíamos visto el mismo mapa con Paul. Se puede experimentar síntomas menores o nada por la exposición de la radiación crono. Las visitas no deberían exceder de los 480 minutos o las 8 horas. Esta es un área opcional. Se requiere una autorización de nivel 4. Zona amarilla. Existe un aumento de la densidad de partículas de crono residuales. Deben usarse los EPP aprobados por la empresa más allá de este punto. Informar de inmediato al supervisor y abandonar el área de caso de experimentación algún síntoma del ERC del tipo 2. Zona roja. Existe un potencial daño irreversible a causa del ERC en caso de no usar el traje protector de crono. Esta es un área operacional. Se requiere una autorización de nivel 6. El personal debe completar el entrenamiento protocolar de extracción antes de acceder a esta área. En caso de experimentar algún síntoma de ERC del tipo 3, contactar con la doctora Sofía Amaral de inmediato. Operación PMRS 55-74-72-400-BM, principal simplex de 6 metros. Vale, no sé, que realmente no tengo ni idea que nos cuenta. Bien. ¿Es esto el último de los testigos? No. Reaper Team está terminando con el último de ellos en A3.